Buenos días, Mara. Acá estoy. Buenos días, Hal. ¿Dónde estamos? Santa Rosa, capital del planeta La Pampa. Mara, querida, ustedes se quedaron dormidos sin definir el nuevo rumbo, por lo que decidí traerlos hasta acá para mostrarles algo que aún no visitaron y sospecho que puede gustarles. Buen día, Hal. Buen día, Antú. Buenos días, Seferino. Buenos días, Antú. Buenos días, Mara. Buenos días, Seferino. ¿Ya llegamos? ¿Cómo que ya llegamos? ¿Vos también sabías? ¿Programaron un destino y no me avisaron nada que soy la capitana? No, yo no sé dónde estamos. Yo siempre me pongo contento de los lugares que conocemos. Igual, por cierto, ¿dónde estamos? Tripulantes, bienvenidos a la Isla de los Niños. Un enorme espacio verde con un montón de actividades para diferentes edades humanas. Ese debe ser el país de nunca jamás, donde vive el extraordinario Peter Pan, Campanita y los niños de los niños. Seguramente Antú sigue soñando. ¿Eso no es un cuento? No sé si sigue soñando, pero lo que dicen son pavadas. La Isla de los Niños forma parte del Parque de la Laguna Don Tomás. El parque se extiende por 500 hectáreas de espacios verdes y contiene un espejo de agua. Siguiendo el camino que bordea la laguna, se llega a distintos recreos. En la Isla Grande hay un mirador, frente a la Isla de los Pájaros. La Isla de los Niños es parte de ese enorme paseo recreativo. Tal como lo dice su nombre, está completamente dedicada a los chicos. Hay juegos y también un centro de interpretación donde se puede aprender acerca de la fauna y la flora del lugar. También por el parque se puede acceder a la estancia La Malvina. ¡Windsor! ¡Tengo que encontrar mi traje de neopreno! ¡No, la tabla! ¡Ya sé! ¡Voy a empezar por la motonáutica! ¡O por jugar al fútbol! ¡Seferino, ayúdame! Bueno, puedes empezar por la... ¡Bicicleta acuática! Podemos dar un paseo por la playa, tomar apuntes y... ¡Ay, no! ¡Ya sé, ya sé! ¡Mejor kayak! ¡Eso, kayak! ¿Y la patineta? ¡Ya sé! ¡Hal! ¡Antú! ¡Antú, Hal! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, la estancia de las Malvinas. Le puso las Malvinas porque era la hija de allá. Seferino, ¿me ayudás? ¿Vamos? Bueno, vamos, vamos. Hola, me presento. Mi nombre es Daniela. Estamos en la Reserva Natural Urbana La Malvina. Estamos al oeste de la ciudad de Santa Rosa, muy cerquita del casco urbano, atrás del Parque Don Tomás. Este lugar es más conocido por todos como Estancia La Malvina. Se declaró Reserva Natural en el año 2012 y tiene como objetivo tratar de cuidar o conservar el paisaje lo más original posible a lo que fue antes de que se declare Santa Rosa como ciudad. Tenemos un bosque de caldén, el bosque de eucalipto, que es un bosque introducido. El original nuestro es el bosque de caldén, el pastizal. Y en su recorrido, que lo hacemos por medio de senderos, podemos ir conociendo estos ambientes. También tenemos un sendero sensorial, donde estamos ahora en este momento, que está adaptado para personas con algún tipo de discapacidad. Pueden apreciar las plantas y los sonidos que tenemos en la reserva. La reserva está abierta durante toda la semana, de lunes a lunes. La pueden visitar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y durante los días de semana ofrecemos actividades para las escuelas, para cualquier institución que se quiera inscribir. Hacemos visitas hacia los senderos, por los senderos de naturaleza, y también en la parte histórica, en la Casa Museo, que fue la primer casa que se construyó donde vivió el fundador de Santa Rosa, Tomás Mason. Bueno, lo que más les gusta es estar primero tan cerca de la casa de cualquiera de nosotros, ¿no? La reserva es como que está al lado, tan cerca de la ciudad, que son espacios grandes, amplios, para que los chicos puedan correr.
¡No podemos llevar eso! Solo hay que hacer... lugar. ¡Sobre mi cadáver! ¡Matemos a tú! ¡Calla, lo llevo conmigo, sí o sí! ¡Eso no entra! ¡Sí que entra! Acá están todos los registros del planeta La Pampa. No, son cosas muy importantes. Están las historias que yo les conté sobre Catrín y sobre Luro. No, aparte, tengo documentación nueva. Miren, sobre Tomás Mason. Por eso la estancia constituye un importante patrimonio histórico y cultural debido a que fue una de las primeras construcciones de la capital pampeana. ¡Ja! Y eso no es todo. Esta es un área rica en biodiversidad, tanto faunística como florística. Por lo tanto, se trabaja mucho para conservar la integridad de dicho ecosistema. Lamentablemente, varios estudios científicos confirman que la acción depredadora del hombre ha llevado a la reducción y extinción de gran cantidad de especies y destrucción del ambiente. Por eso es muy importante que existan cada vez áreas protegidas para la preservación del planeta Pampa y todo el sistema Tierra. Estamos en la estancia La Malvina, que actualmente es un museo de historia, pero fue la casa prefundacional anterior a la ciudad de Santa Rosa. ¿Sí? El dueño fue Remigio Gil, que estaba casado con Malvina Mason, por eso la estancia se llama La Malvina, ¿sí? Porque era el nombre de la esposa del dueño de las tierras. Y Malvina era hija de Tomás Mason y de Rosa Fuston, que Tomás Mason va a ser el señor que va a fundar la ciudad de Santa Rosa. Cuando termina la expedición al desierto, a Remigio, que le dan las tierras y construye la casa, este lugar comienza a funcionar como un lugar agroganadero, ¿sí? O sea, había animales, la gente trabajaba con, sobre todo en esos años, con ovejas, había muchas ovejas. Remigio, que era el dueño, como él era militar, seguía siendo militar y se tenía que volver a Buenos Aires porque eran todos de Buenos Aires, porque esto después... hasta la expedición al desierto era tierra de Ranqueles. Después de la expedición al desierto, estas tierras quedan a Buenos Aires, a la nación. Remigio continuaba siendo militar y se tenía que volver a Buenos Aires a continuar con sus actividades militares. Entonces lo que hace es pedirle a Mason, a su suegro, que él administre las tierras, que se ocupe él de la estancia. Mason va a aceptar porque él ya tenía pensado, ya había proyectado fundar una ciudad. El gobernador en ese momento era Pico, entonces Pico, que lo incentiva mucho para fundar un pueblo, Mason lo que va a hacer es notar que este lugar era un cruce de caminos y un encuentro de galeras y un paso obligado para el inmigrante en ese momento. Y después de la expedición al desierto cambia toda la constitución del país. La expedición al desierto, que fue quitarle tierras a los pueblos originarios, con esas tierras había que ocuparlas con ganadería, agricultura y con el inmigrante. Entonces llegaban muchas familias europeas, españoles, italianos, franceses, y Mason va a aprovechar este factor para fundar una ciudad, que fue fundamental. ¿Sí? La gente venía queriendo llegar a Toay, que era un asentamiento y una pulpería del que le habían hablado. Si bien Toay no estaba fundada, las 20.000 hectáreas originales eran parte del territorio más extenso de Toay. Entonces, estas familias que venían de Buenos Aires querían llegar a ese lugar del que le habían hablado. Mason los frena antes, los intercede, porque coloca una tranquera que va a funcionar como freno sobre lo que es actualmente la rural, sobre la avenida Spinetto, la sociedad agrícola. Y Mason, paradito en la tranquera, con un discurso muy básico, les dice: quédense, que vamos a fundar una ciudad. Y de esta manera, en 1883-85 se termina de organizar la estancia, y hasta 1892, que es el tiempo que tiene Mason para organizar en ese momento el pueblo, pero lo que iba a ser posteriormente la ciudad y la capital de la provincia. Se llamó Santa Rosa de Toay hasta 1917. Porque Mason le coloca de Toay un poco por esta pertenencia, este territorio más extenso, y otro poco de manera engañosa, para que estas familias que continuaban llegando se quedaran creyendo que habían llegado a ese lugar del que le habían hablado. En 1917, el pueblo, estas primeras familias deciden, juntan firmas y deciden sacarle el anexo de Toay. Don Tomás nació en Buenos Aires el 1 de febrero de 1842.
capitaneó dos naves de transporte en la Guerra de la Triple Alianza. Y en 1883, junto a su yerno Remigio Gil, comenzó a administrar la estancia La Malvina, al este de donde hoy está Santa Rosa. Era amigo de Julio Argentino Roca. Además de gestar el pueblo y fundarlo el 22 de abril de 1892, ocupó todos los cargos relevantes de la comuna. Y en 1897 consiguió que el ferrocarril llegara hasta su pueblo. A mediados de la década del 10 fue la principal figura de la vida política local, con aires de caudillo. Luchó por el traslado de la capital del territorio a Santa Rosa, compitiendo primero con Toay y luego con General Hacha, primera capital, a la que le arrebató esa categoría en 1904 en forma definitiva. En 1917 vivió su última elección, cuando perdió ante el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical. Y todavía hay más. Calculo que se acordarán de la campaña del desierto, ¿no? Hal, un repaso, por favor. Por supuesto, señora Antú. Una vez que estas tierras se convirtieron en territorio nacional, se comenzaron a usar para la explotación agrícola y ganadera, lo que hizo que lentamente comenzara a poblarse esta inmensa extensión de tierra. La Pampa fue un territorio nacional hasta mediados del siglo XX. Esto, sumado al tendido del tren y la fundación de pueblos, comenzó a darle dinamismo a la zona y para la década de 1920 a 1930, la ocupación se había extendido hasta los límites actuales del planeta La Pampa. Eso es lo que sabemos. ¿Y los documentos nuevos? Bueno, pero qué impaciente, ya va. De esta manera es que se funda, se organiza el pueblo y se va fundando la ciudad. En 1928 muere Mason porque se enferma de arteriosclerosis en Buenos Aires y vuelve toda la sucesión Gil, porque las tierras y la estancia era de la familia Gil. Malvina, que era la que estaba a cargo de la estancia del lugar, creo que era la única que estaba viva porque no hay muchos datos acerca de eso, decide vender lo que quedaba de las tierras y la estancia. Deja de pertenecerle a esta familia original, comienza a pasar por muchos dueños privados, hasta los Migone, que fueron los últimos dueños privados, que en el momento de que ellos son los dueños de la estancia había una intervención militar en el país, que son los que les expropian las tierras a los Migone. Había una cuestión política entre los Migone y el gobierno, le quitan la estancia y las tierras, la casa pasa ya en ese momento a manos del gobierno y fue este mismo gobierno militar el que comienza con los primeros incendios, los robos, los saqueos, el abandono, la destrucción. En el 90 lo compra el municipio, en el 92 se presenta un proyecto de restauración que se retoma recién en el 2006. O sea, ni esta gestión provincial, digamos, ni las municipalidades se terminaban de hacer cargo del lugar hasta el 2006. Se reinaugura como Museo de Historia. Se pudo rescatar muy poco del original porque la casa estaba en muy malas condiciones. Sí se rescataron. De lo que se pudo rescatar, se rescató lo más que se pudo. Y de lo nuevo se hizo todo lo más moderno posible. El objetivo del Museo de Historia, la misión del museo, fue rescatar todo lo que tuviera que ver con la identidad, con la pertenencia, con la historia, y no tanto hacer una réplica exacta solo desde lo funcional de lo que era la casa original, sino rescatar todo algo que tiene que ver más con lo inaprensible, que es con esto de, sobre todo, la pertenencia, ¿no? La parte histórica, que no hay mucho en la ciudad. Thank you.
hayas investigado bastante. Y también comprendo la importancia de tus libros, que te quedas leyendo toda la noche y al otro día no servís para nada. Pero el kayak no lo dejo. Mis libros no se tocan. Bueno, no se preocupen. Yo tengo una idea. Lo importante de esto es cuando vengan a visitarnos, saber y aprender de que tenemos que cuidar este lugar que es de todos los santarroseños y todos somos protagonistas a la hora de cuidar este lugar. Por ejemplo, no arrojando basura, respetando los carteles, las indicaciones de los guías o guardaparques, no rompiendo las instalaciones. En este lugar no se puede venir a cazar ni hacer ruidos molestos. Bueno, están todos invitados a formar parte de esta reserva, a visitarla cuando quieran y a comprometerse con el cuidado. Seferino, ¿te falta mucho? No, ya termino. Vos confiás en mí que ya termino. Mirá, Antu, el kayak yo no lo dejo, ¿me escuchaste? Acá hay lugar, pero no vamos a poder caminar. El lugar perfecto es si quitamos tu biblioteca. Mis libros no se tocan. ¿Y quién es la capitana? ¿Yo o vos? Ya, terminé. Prepárense para ver al kayak 2.0. ¡Chan! ¿Quién te autorizó a usar mi compactador de materiales? Bueno, era esto... desaparecían tus libros. Seferino, hay un problema acá. Yo en este kayak no entro. Mara, lo pones en el agua y se vuelve a agrandar. Genial. Perfecto, entonces. A ver, corre, Tantú. ¿Viste? Yo tenía razón. Este es el lugar perfecto para el kayak. Tripulación, prepárense. Vamos. A su puesto, chicos.